Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, en este miércoles, cuando contemplamos los misterios gloriosos. Amado Dios, fuente de armonía y de bienestar, hoy me acerco a ti para darte infinitas gracias por toda tu bondad. Gracias, Dios mío, porque me das el maravilloso don de la vida, por las alegrías de cada jornada, y gracias por las dificultades que me ayudan a ser más fuerte y más sabia. Gracias también, Padre Celestial, porque día tras día puedo sentir tu amor hacia mí y hacia los míos, pues nos permites disfrutar de los cálidos rayos del sol, de esta lluvia que hoy, Señor, nos ha empapado de ti. Nos das un techo donde descansar, nos brindas el pan del alimento, nos proteges del peligro y nos libras de todo mal. Nuestra vida es dichosa porque tú estás a nuestro lado, Señor. Por favor, nunca te apartes de nuestra senda. Hoy recurro a ti, amado Dios, para pedirte que seas guiándonos a lo largo de este día que está finalizando. Ilumíname a mí, a los míos, a todos los que sintonizan esta emisora, a todos los que están allí siempre acompañándonos. Ilumínanos con la radiante luz de tu Espíritu. Guía todos nuestros pasos. Danos sabiduría en los momentos de dificultad. Comparte con nosotros nuestras alegrías. Y también rodéanos con tu amor. Y sé nuestro consuelo en medio de las tristezas. Por favor, Señor, reina en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y acciones, y permítenos ser un instrumento de tu paz y de tu obra. Cúbrenos con tu manto sagrado y ayúdanos a ser mejores cada día y más dignos de ti. Confío en que hoy serás tú multiplicando mis fuerzas, renovando mi alma y mi corazón, abriendo de par en par las puertas de la prosperidad y bendiciendo a cada instante a mi hogar y mi familia. Señor, por favor, bendice también a cada persona que clama por sus necesidades, por tu amor, Señor. Gracias, Dios de bondad, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por todo lo que nos bendices y gracias porque sabemos que tus planes son siempre mejores que los míos, que los de cada uno de ustedes. Por eso pongo mi vida en tus manos y desde ahora, Señor, declaro este momento de oración y de gloria para ti, un momento de triunfo y de prosperidad en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a disponernos en este momento tomando la camándula en nuestras manos, encendiendo la luz de la esperanza, esa llama de amor de Mamita María, para que sea ella la que nos bendiga en esta noche, en este final de este día, junto a su amado Hijo Jesús. Y deseamos que en todo se haga su santa y divina voluntad sobre nosotros, Señor. Que siempre sea tu voluntad delante, Señor, no la nuestra. Tuya, Señor, por siempre será esa voluntad a la cual debemos acogernos. Gracias, Señor. Gracias por congregarnos en este momento. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Mamita María, nuestra Reina del Cielo. Gracias por esa llama de amor que nos enciendes en nuestro corazón, sabiendo que siempre triunfará tu inmaculado corazón. Amén. Contemplamos los misterios gloriosos.
contemplamos hoy esa triunfante resurrección del Señor. Por eso iniciamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos perdón al Señor, perdón porque somos inconformes. Hoy nos ha regalado un día lleno de su lluvia de amor y nosotros nos quejamos. Gracias, Señor. Gracias y te pedimos que nos perdones, Señor. Por eso decimos: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder del Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias porque nos diste a tu Hijo y Él allí en la cruz se sometió a ese dolor para redimir todos nuestros pecados y por nuestra salvación. Por eso te pedimos y te clamamos en este día por la salud mundial. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de esos enfermos que te claman, que te piden, Señor, que les des la salud. Cuídalos y protégelos, Señor, sana, sálvalos y libéralos, Señor. Te los encomendamos a todos para que con tu poderosa mano, que siempre sanaste, los sanes a ellos. Pasa, Señor, pasa sanándolos, Señor Jesús, aliviando. Pasa consolando tantos corazones deprimidos y angustiados, Señor. Te colocamos las intenciones de todos los que en estos momentos nos escuchan y de todos nosotros para iniciar con la mayor devoción este santo rosario, para darte gracias, para honrarte, para darte todo el honor y la gloria y para venerar a esa reina del cielo, esa reina que nos inunda con esa llama de amor. Amén. Iniciamos con el primer misterio glorioso, que es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde fue colocado. Id enseguida a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Señor Jesús, que los pecadores se conviertan. Señor, te pedimos la conversión de nuestros hermanos, que todo el mundo te conozca y te ame, y que vivamos alegres sabiendo que tú has vencido la muerte y que nos has abierto las puertas del cielo con tu gran resurrección. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, señora Alice. Que Dios me la bendiga y me la llene de bendiciones. ¿Sigo esta segunda clase? Sí, ¿aló? Si quiere vamos a continuar, señora Alice. Sí, con la vamos a continuar en el segundo misterio, que es la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús lo llevó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jesús con un gran gozo. Y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a decirle a nuestro Señor que vivamos siempre ilusionados con esos bienes del cielo que Él nos guarda y que no nos dejemos engañar por los falsos bienes que el demonio nos ofrece en el mundo.
¿Tiene alguna intención, señora Alice? Bueno, por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por toda mi familia y por todas aquellas personas que están en los hospitales, Señor, que han muerto ya muchas personas, amiguitas mías, que son Yaremí, ya la señora María Meteria, su hija, y por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más olvidadas, y también por el padre Roberto. Amén. También queremos colocar en este segundo misterio por la salud espiritual y corporal de Anthony Colmenares, por la salud de Luis Howard Puentes y también por la salud de la señora Blanca Elena. Señor, te pedimos que pases tu mano sanadora sobre todos ellos, Señor. Pasa, Jesús, en estos momentos. Ellos claman, Señor, por tus promesas y te piden que los sanes, que los salves y que los liberes. Amén. Amén. Iniciamos, señora Alice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga, señora Alice. Amén. Y que Dios me la bendiga también a usted y a todos los que están oyendo este Santo Rosario. Amén. Que así sea. Que toda su familia también sea de grandes bendiciones para todos. Feliz y bendecida noche. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente se produjo un ruido como el de un viento impetuoso que invadió toda la casa. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se postraron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. El Espíritu les concedía expresarse. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú el que guíes nuestros pensamientos, que te muevas en nuestros corazones y que los llenes de tu luz y de tu amor. Que enciendas esa luz, Señor, en toda nuestra patria, Venezuela, y en el mundo entero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria.
gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas Amén. Gracias, que Dios me la bendiga. Feliz y bendecida noche. Que Dios lo bendiga también y lo guarde. Y bueno, este misterio, este rosario que hicimos, este misterio es por la intención de la sanación de todos los enfermos en este momento de este virus. Y para que Dios y la Virgen Santísima nos guarde, nos ampare, nos favorezca y que tomemos conciencia todos. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Continúe allí en oración, siguiendo este santo rosario, para que el Señor obre en todas estas peticiones que hemos colocado. Y contemplamos el cuarto misterio glorioso, la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa como la luna, radiante como el sol, terrible como ejército en orden de batalla? Al cielo vais, Señora, allá os reciben con alegre canto. Oh, ¿quién pudiese ahora asirse a vuestro manto para cubrir con vos al monte santo? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queremos colocar en estos momentos la intención de pedir por todas las personas, para que haya conversión de corazones en todos nuestros hermanos, Señor. Te pedimos también por todos los agonizantes, por todas las personas que en estos momentos están partiendo, Señor, a tu encuentro. Te colocamos, Señor, a todas las benditas almas del purgatorio, para que todas ellas pronto lleguen al cielo. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si por favor le puedes bajar un poquito de volumen al radio, para poder continuar en oración, para que mamita María escuche su dulce voz. Continuamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que te siga dando ese don de poder estar allí en oración con el Santo Rosario y con toda tu familia. Bendiciones para todos. Amén. Y feliz y bendecida noche. En el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de la Santísima Virgen María como reina y señora de todos los creados. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Señor, queremos pedirte que todas las naciones reconozcan a esa reina del cielo como nuestra reina y como nuestra madre, que seamos cada vez más mejores hijos para con ella y que podamos imitar ese sí que ella dio para que tú como su hijo estés entre nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Y a todas las almas benditas, dale Señor el descanso eterno. Que brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Que Dios me lo bendiga, José, muchísimas gracias. Gracias por regalarle a mamita María esta quinta decena y coronarla de estas 10 rosas. Que Dios lo bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacennos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacennos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacennos mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar y a suplicar a nuestra Reina del Cielo, con las letanías diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial,
ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo mal y peligro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a encomendar esta salve a esa Reina del Cielo, para que ella desde allí, que fue coronada nuestra Reina del Cielo y de la Tierra, inflame nuestros corazones con las llamas de su amor y nos interceda
ante su amado Hijo por todas estas peticiones que hemos colocado. Sus peticiones, mis peticiones, las peticiones de todos los que en estos momentos nos escuchan y claman y suplican por la salud mundial. Vamos a decirle entonces a nuestra Reina del Cielo: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Que Dios me la bendiga, señora Alex. Igualmente para usted, mamita, para todos los que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa devoción al Santo Rosario y por siempre estar allí siguiéndonos, acompañándonos. Y hoy nos vamos a despedir con la oración a San José, ya que este miércoles es dedicado a él y no hemos podido continuar debido a problemas con el transporte. Pero sabemos que él va a estar siempre allí cubriéndonos con el manto, con ese gran manto que queremos que él lo extienda sobre todos nosotros, sobre toda nuestra patria Venezuela, curando y sanando a tantos enfermos. Por eso te pedimos, gran patrono San José, que tú nos cubras con tu manto sagrado. Sabemos que para ti tampoco hay cosas que sean difíciles. Por eso te pedimos por todos y cada uno de ellos que están allí escuchándonos, sintonizándonos, a que tú pases también con tu manto, cubriéndolos, protegiéndolos, sanándolos, salvándolos y liberándolos de todas esas enfermedades. Cúbrenos, gran patriarca San José. Por eso te decimos, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras todas nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicios desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios
de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Así sea. Querida y tierna Madre María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a tu Jesús. Y Dios mío, y contigo llegue al paraíso, Jesús, José y María, dennos su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Continúen en sintonía de Radio Natividad, que viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración. Amén.